La exposición ha sido en dos partes, fundamentalmente. La primera, hemos expuesto una serie de datos y resultados sobre el impacto que tiene la educación superior en cuestiones relacionadas con la igualdad social, la equidad, la justicia, en la movilidad social, la promoción social. Y en segundo lugar, la segunda parte de la intervención, hemos abordado la problemática de los retos que tiene ahora la universidad a la hora de desarrollar política universitaria y que esa política universitaria tenga alguna incidencia en la sociedad en general, sobre todo en el bienestar social de las personas. Pero mucho me temo que los experimentos que estamos haciendo aquí con la universidad pública, la orientación productivista de la universidad pública a la cual he hecho referencia en mi exposición, mucho me temo que llegará enseguida también, pasará el charco y llegará a los países latinoamericanos. De alguna manera lo que intentaba decir yo en mi exposición, además de reflejar cómo veo yo la orientación de la Universidad Pública Española, intentaba alertar a los miembros y a las profesoras y profesores que hay de otras universidades latinoamericanas aquí en este congreso de lo que les puede venir encima de aquí a muy poco. Es un congreso muy orientado a esa segunda parte de la exposición a la cual yo hacía referencia, ¿no? ¿Qué papel tienen que jugar las universidades en el bienestar de las condiciones materiales y emocionales de existencia de las personas, ¿no? En el bienestar social en general. Y entonces, en este mundo, en esta realidad en la cual nos movemos, en que todo es emprendeduría y todos son congresos sobre emprendeduría, etcétera, etcétera, que no digo que no sean importantes, pues también creo yo que es muy importante reflexionar sobre todo aquello que tiene que ver con la reducción de las desigualdades, la reducción de las discriminaciones y la universidad en cuanto a institución imbricada en la sociedad, qué papel tiene que jugar en esa reducción de la desigualdad y en esa mejora de las condiciones de vida de las personas. Me parece interesante todo, no lo digo por decir, sino que yo creo que se han tocado y se están tocando temas y se tocarán en los próximos días temas muy interesantes en relación a lo que estaba comentando, las problemáticas sociales, temas de género, temas de pobreza, temas de inclusión social, pero sobre todo yo creo que la gran virtud de este congreso es situar a la universidad en el centro de la reflexión, es decir, qué tenemos que hacer con nuestras universidades, hablo ahora mismo de las universidades públicas, para que incidan en la mejora de la calidad de vida de las personas. Y esto que parecería que debería debatirse prácticamente cada día en las universidades, pues es el tema gran olvidado. No se debate en las universidades, no se está haciendo una reflexión sobre el papel vinculante de la universidad más allá de los protocolos que pueden existir, de buenas prácticas en cuanto a responsabilidad social de la universidad, que muchas veces, ya lo digo desde aquí como una denuncia, son prácticamente testimoniales, ¿no? Entonces...